Pandilla Biribam se va de pesca. Feriadelatun.mogano.es. ¡Hoy nos vamos de pesca! ¡Yo tengo una adivinanza! ¡A ver! ¿Adivinanza? Sí, en me un encantan puerto, las adivinanzas. En un puerto hay tres barcos. ¿Tres barcos? Uno es un crucero, otro transatlántico y el otro ya te lo he dicho. ¿Ya lo has dicho? Pero si solo has dicho crucero y transatlántico. Y el otro ya te lo he dicho, dijo. ¡Ah, ya lo he pillado! ¿Qué es? No lo sé. ¡Ah, yo sí que lo he pillado! ¡Es un yate! ¡Ya te lo he dicho! No lo pillo. ¿Qué? ¡Ya te lo he dicho! ¡Ah, vale! Sí, ahora ya lo pillé. Chicos, tengo un problemilla. ¿Cuál? Que es que me mareé un barco. Bueno, no pasa nada, pompones. Eso te tomas una vitamina y se acabó. A mí también me pasa, a veces me mareo. Bueno, venga, venga, ¡vamos a pescar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, pero qué dura es la vida del ratón callejero! ¡Qué zampada nos hemos pegado! ¡Que todavía tienes hambre! ¡Claro que tengo hambre, bicha! ¡Pues no me lo puedo creer! ¡No, pero es que este ratón come mucho! ¡Ya lo sabes tú! ¡Gabilón! ¡Langorón! ¡He escuchado que el Pandilla Biribam va a ir de pesca hoy! ¡Oye, si nos vamos con ellos! ¡Hoy podemos quitarle algún pescadito y pegarnos una buena zampada! ¡Jejeje! Pues... que me gusta mi buen pescadito! ¡Mira! ¡Por ahí van! ¡Hola! ¿Hay alguien por ahí? ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, he perdido yo totalmente! Había pensado ir a Playa de Wee Wee, pero ha aparecido en Puerto de Mogán. ¡Oh! ¡Pero qué barcos más bonitos hay por aquí! ¡Oh! ¡Redes de pescadores! ¡La Virgen del Carmen! ¡Oh! ¡Esto es una maravilla! Creo que voy a coger un apartamento por unos días aquí. A ver si consigo ver algún grupo de pescadores y refinar. ¡Todos a bordo! Vayan entrando, cojan sus puestos, cada uno en su lugar. ¡Venga, chicos, no tarden! ¡Yo les espero por aquí, chicos! ¡Venga, mompones, sube ya, que te estamos esperando! ¡Mira, que mire, yo voy a desenredar mientras las redes! ¡Todo a favor! ¡Vele, mate el ancla! ¡Ganamos la falúa! ¡Que empiece la zafra! ¡Apaga el microondas! ¡Ay, no, ahí me confundí con ese! ¡Venga, mis piratillas! ¡Vamos a hacer un día de pesca maravilloso! ¡Que el tiempo nos acompaña! ¿Preparados, preparadas? ¡Pues vamos para allá! ¡Marinera Rina! ¡Sáncele! ¡Y sal las redes! ¡Ahí voy! ¡Saca el mirafondos que quiero ver cómo está el cardumen! ¡Jala la jareta! ¡Pero que está en la jareta! ¡Déjame el catalejo, que quiero ver eso que está allá lejos! ¡Es el sol! ¡Tira el timón, que nos vamos a ir para otro lado! ¿Subino? ¿Qué? Esto no han salido a pescar en su vida, yo creo, ¿eh? ¡No tienen ni idea! ¡Estos son más ratas de ciudad que mi primo el de los rascacielos! ¡Pero eso sí, nos han dejado todos mareados! ¡Todos mareados! La verdad que esto de los barcos no es lo mío tampoco, picha. ¡Yo soy de tierra también! ¡Sí, pero mira! Esto por no hacer, ni siquiera han desamarrado el barco del muelle. Venga, vamos a ver si pillamos un pescadito por ahí, dar un barco de pescadores de verdad. Vamos para allá. Vamos, venga. ¡Oye, pompones! ¿Qué? ¿Pero dónde te has metido? Me estaba dando una vueltita. Me vi a Supino y a Roñoso. Sí, claro, claro. Tú siempre inventando, siempre con la aventura y la exploración y después te rajaste sí, en el último momento. ¡Ay, no sé si chau! Bueno, bueno, da igual. A ver, deberíamos haber usado la caña de pescar o la red de cerco. La red de cerco es para coger dos pescados más pequeños, como la caballa. Sí, y la caña es para coger los atunes a caña viva. Es súper difícil. ¡Qué interesante! ¿Cuántas cosas han aprendido? Sí, sí, bueno, a ver, ¿y cuál será nuestra próxima aventura? ¡Ay, sí, pompones! Bueno, esténse atentos y lo descubrirán con nosotros. ¡Sorpresa! Y volvemos con los momentos educativos. Chiste. Papá, ¿cuántas anclas tiene un barco? 11. ¿Estás seguro? Claro, hijo.
¿Nunca has oído hablar eso de Eleven and Class? Y un trabalenguas. En mi barco yo me embarco, en mi barco soy barquero, en mi barco comeré barquillos y bizcochuelos.